Hace mucho tiempo, allá por el año 1911, un físico holandés llamado Kamerlions descubrió que al enfriar el mercurio con helio líquido a menos 269 grados, la resistencia eléctrica se hacía exactamente cero. Estoy midiendo que la resistencia es cero. Eso no es posible. Bueno, en realidad si lo es porque acabas de descubrir el fenómeno de la superconductividad. Pero no te preocupes, que lo vamos a explicar de la manera más sencilla. Lo primero es recordar que un material conductor es el que conduce la corriente eléctrica y que la corriente eléctrica es el flujo de electrones a través de un material conductor. Pero los materiales conductores tienen una pega, y es que ofrecen resistencia al paso de corriente, haciendo que los electrones choquen entre ellos y pierdan energía en forma de calor. ¿Pero entonces qué es un superconductor? Un material superconductor es el que no pone resistencia al paso de corriente. ¿Nada? Nada. Los electrones fluyen por el material sin perder energía. Esto es lo que acabas de descubrir y es una de las dos propiedades características de los materiales superconductores. Resistencia cero al paso de la corriente. ¿Pero cómo que las propiedades? La segunda propiedad es mucho más sorprendente aún. Los superconductores expulsan las líneas de campo magnético de su interior. ¿Pero y eso qué tiene de sorprendente? Esto implica que si acercas un imán a un superconductor, no va a querer que las líneas de campo magnético creadas por el imán lo atraviesen, así que expulsa una gran parte de ellas y hace que el imán levite. Estas dos propiedades nos permiten actualmente hacer resonancias magnéticas en los hospitales y además son las que nos permitirían tener trenes que levitan o cables superconductores sin casi pérdida de electricidad. Eso es maravilloso, pero microscópicamente, ¿qué ocurre? Bueno, la superconductividad es una fase de la materia, como la de sólido, líquido o gas. Cuando en un metal bajamos mucho, pero mucho, la temperatura, los electrones se unen para formar parejas y forman un estado cuántico colectivo macroscópico que es el estado superconductor. Espera un momento, ¿pero cómo van a formar los electrones parejas si tienen la misma carga y las cargas iguales se repelen? Pues eso mismo es lo que muchos físicos del siglo XXI estamos tratando de resolver. ¿Cuál es el mecanismo de la superconductividad? De hecho, hay muchos superconductores que ya se entienden. En 1957, Bardeen, Cooper y Sisfer crearon la teoría BCS, con la que ganaron el premio Nobel por lograr explicar este fenómeno. Pero años más tarde se descubrieron otro tipo de superconductores que no se podían explicar con esta teoría. Algunos de ellos son superconductores de hasta 100 grados más que el mercurio, los llamados superconductores de alta temperatura. Bueno, vale, alta temperatura en este caso significa estar a menos 140 grados, pero es un gran avance, ¿vale? ¿Y tú cómo sabes todo eso? Porque este es el tema de mi tesis. Nuestro objetivo es descubrir el mecanismo de la superconductividad en los compuestos de hierro, que son un tipo de superconductores de alta temperatura. Para ello, hemos desarrollado un modelo teórico con el que intentamos explicar los experimentos. Pues suerte con tu tesis, yo sigo aquí a lo mío.